Cuando definimos los líderes de nuestra aplicación, creamos estos dos usuarios, usuario1.example.com y usuario 2. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos acceder con ellos. Para ello, simplemente venimos a nuestra aplicación, pulsamos el Login y escribimos tanto el correo electrónico como la contraseña, que por defecto es Password. Si iniciamos sesión, veremos que ya estamos en la página de dashboard que nos ofrece el price Lo que vamos a hacer ahora es añadir aquí algunas opciones de navegación, como puede ser categorías de vinos, vinos, tienda y carrito. Además, desde usuario tenemos acceso a lo que es el perfil del usuario donde podemos llevar a cabo las modificaciones. Esto viene con Laravel Bridge de forma automática. No tenemos que hacer nada, ya viene definido. Además, también podemos cerrar sesión para, eh, bueno, cuando hayamos acabado nuestro trabajo, simplemente salir de la aplicación. Ahora, como te he dicho, vamos a añadir las opciones de navegación aquí para poder tener toda la navegación que necesitamos. Así también nos olvidamos de esta parte. Recuerda, hemos definido los controladores y las rutas para poder llegar hasta aquí y tener toda la navegación que necesitamos para olvidarnos de esto y centrarnos 100% en lo que es el desarrollo de la lógica de nuestra aplicación. Para añadir estas opciones de navegación tenemos que ir al directorio de Resources y aquí tenemos que ir al directorio de Views. Aquí en las vistas tenemos Layouts, que es lo que nos ofrece el Bridge, y uno de los archivos que nos ofrece es Navigation. Aquí al final lo que tenemos son eh, código HTML mezclado con Blade. Eh, HTML, todo lo que puedas ver, Blade por ejemplo es esta sintaxis de aquí. Pues en lugar de hacer un PHP Echo como hacemos en PHP, podemos utilizar dobles llaves. Y llamar al método road, por ejemplo, para tener una URL al dashboard. Fíjate que en lugar de poner href eh, barra dashboard, como haríamos si estamos en el dashboard, utilizamos los nombres de las rutas. Bien, los nombres de las rutas es lo que te comentaba anteriormente. Esta ruta de aquí, por ejemplo, get Dashboard tiene un nombre que es Dashboard. Y utilizando el helper del Aravel Route podemos decir el nombre de la ruta y automáticamente va a crear la URL de la ruta que queremos visitar. Bien, por eso tenemos que utilizar nombres de rutas en lugar de utilizar lo que es la propia ruta, que sería en este caso Dashboard, que sería realmente una muy mala idea y algo que no debes hacer nunca. Luego tenemos otra cosa que son componentes X, que si vamos a revisarlos, están. Eh, a ver si encontramos aquí el pad. Vale, fíjate en el pad que es muy largo, que es Resources, Views, Components. Bien. Todo lo que está, vamos a abrir un momentito, dentro de Components, es un componente que se conoce como componente X. Y estos componentes X se pueden acceder directamente desde aquí. Fíjate que Application Logo, que es este de aquí, no tiene una X delante, pero como está dentro del directorio Components, se reconoce de esta forma. Y simplemente es el logo de la aplicación del Laravel, Bien. No tenemos que hacer nada más. Si vamos a mirar la página, veremos que es el logo que aparece aquí. Bien. Y así con el resto de cosas. Todo lo que tenemos en Laravel a través de los componentes se pueden utilizar de esta forma. Y el resto es HTML con Blade, como te comentaba, algo realmente sencillo. Aquí podemos ver que tenemos un montón de código más, pero no nos vamos a parar en leer todo el código porque al final es HTML y no nos interesa, ya viene predefinido. Lo que sí que nos interesa es esta parte de aquí. Bien, si yo quito esto de aquí, que es un enlace, y vuelvo a la aplicación, fíjate que el enlace que teníamos aquí acaba de desaparecer. Si no te habías dado cuenta, voy a tirar para atrás, voy a volver y fíjate que ya vuelve a aparecer. No hace falta que actualice, porque como estoy utilizando el servidor de desarrollo con npm run dev, automáticamente todos los cambios se van a estar escuchando. Y se va a actualizar la página por sí sola. Bien, así que no tengo que hacer absolutamente nada. Aquí, como te decía, tengo una ruta que es para ir al Dashboard, pero lo que quiero hacer es añadir más rutas para ir a la categoría de vinos, a vinos, a tienda y a carrito. Así que lo que vamos a hacer es añadir todas estas rutas a continuación. Cuando digo todas estas rutas, realmente son todos estos enlaces. Fíjate el enlace con el componente XNAPLINK, que como te comentaba anteriormente, aquí tenemos el NAPLINK, que lo que hace es generar un componente de este tipo para pintar un enlace de navegación y aquí simplemente pues hacemos uso de él pasándole el href y si está activo o no fíjate que volvemos a utilizar los nombres de las rutas en este caso categories.index para ir al listado de las categorías de las categorías de vinos, en este caso. Eh, wines eh, Index para ir al listado de los vinos utilizando esta ruta. Bien, fíjate que lo que hacemos aquí es marcarla como activo si estamos en el listado. La marcamos como activa si estamos en el listado de vinos. La marcamos como activa si estamos en el listado de la tienda y la marcamos como activa si estamos en el listado del carrito. Bien, en la página principal del carrito. Y en cada uno de los casos ponemos el texto que corresponda. Esto de aquí que estás viendo, esta función de aquí, es una función que nos ayuda a utilizar traducciones en formato JSON en, en Laravel y es algo que cubrimos en muchos cursos de la plataforma. Tenemos un curso de aplicaciones multidioma en Laravel donde explicamos desde cero de forma completa cómo trabajar con aplicaciones multidioma, cómo desarrollarlas, incluido el trabajo con bases de datos, que es algo muy interesante, aplicaciones multidioma a nivel de base de datos. Bien, así que con esto lo que estamos haciendo es añadir estos cuatro nuevos enlaces a la navegación. Si vamos, fíjate que ya aparecen todos. Categoría de vinos, vinos, tienda y carrito, que son todas las URLs que nosotros necesitamos para poder acceder a cada uno de los recursos. Esto por sí solo no está añadiendo ninguna lógica a nuestra aplicación que nos interese. La lógica que vamos a ir añadiendo va a ser posterior, lógica que vamos a ir utilizando para poder definir todas las partes. Y vamos a empezar por crear los repositorios y las clases concretas para el acceso a datos en nuestros eh, modelos. Bien, así que de momento ya tenemos lo que es la navegación. Vemos cómo acceder a una aplicación, tenemos el perfil, tenemos un montón de cosas y en el próximo vídeo vamos a empezar a crear lo que son los repositorios de nuestra aplicación para que entiendas cómo trabaja el patrón repositorio en Laravel y ver cómo podemos gestionar de forma aislada y de forma muy desacoplada lo que es el acceso y la escritura de datos cuando estamos trabajando con Laravel Framework. Un saludo.